Sí, bueno, el aula es un centro de interpretación de la villa romana de Santa Lucía. El yacimiento se descubre en el año 1868. Y 100 años más tarde, en el año 1968, el director de las escuelas, junto con un grupo de alumnos, se lanza a excavar los yacimientos. Pues se llevaba un azadón o una pala de antiguamente y que existen todavía, y se usaban allí para ir sacando las piedras y apartándolos que salieron los monumentos. La colección de mosaicos que está expuesta en el aula es la más importante, tanto en cantidad como en calidad, de la provincia de Segovia. Vamos a terminar esta partida. ¡Ole, salero! ¿Os acordáis de cuando empezasteis a jugar? Que tenía yo casi 50 años justo. ¿Se puede? Sí. Se venía una vez al año a lavar la lana de los colchones. Lo que te digo, que volcamos. Ahí hay unas cascadas aquí. Yo venía aquí a mojarme los pies. Vamos, que te baño. Sí. Te vas a beber agua, baja. El sínodo es una reunión del estado eclesiástico y seglar. Fue tan importante porque de las actas de ese sínodo, que se celebró en el año 1472, el impresor alemán dio a la luz el primer libro impreso en España. Hace referencia a una serie de prohibiciones y obligaciones del obispo Arias Dávila, muy avanzado para su tiempo. Pero lo que son los teatros que te cuentan de la imprenta y cosas de esas están muy curiosas a mí. Y a mí me molaría apuntarme a lo del teatro. Los corzos, jabalíes, ahora ya venados. Pero para verlos habría que ir donde estuvimos aquella vez. Mira, mira, ahí cuánto hay mogollón. Están cogiendo corrientes de aire caliente, van subiendo, pero pueden subir. ¿Le pillas bien ahí? Acercándole con el zoom, lo ver bien o no. En invierno hay una fiesta en octubre, San Frutos, que está muy bien, viene gente de... Pues es cuando se llena de fiesta, sí. San Frutos la hostia. ¿Cuándo es? En octubre, 21 de octubre, ¿no? 21 de octubre. ¿Y qué hay? 21 de octubre, hay un fiestón de la hostia. Si quieres fiesta, buena gente, bebida, noche y unos cuantos mostaganes, ven aquí a la fuente en octubre. ¿Vienes a buscar? Pues estar un poco aislado de todo lo que tiene la ciudad, que es que ya cansa.